amigos de CarCulture, vean con qué auto estamos. Es el Charger modelo 1971 que conocimos ahora que participamos en la caravana de autos clásicos que fue de aquí de Ciudad Universitaria a la Ajusco. Este domingo nos dimos el tiempo para venir con José, su propietario, para que nos explique todas las modificaciones que le ha hecho a su vehículo, que cabe mencionar, la gran parte se las ha realizado él mismo. Pero bueno, vamos con José para que él nos explique todo lo que cuenta este Charger. Hola amigos de CarCulture, primero estoy muy agradecido por la atención que le están prestando a este carro. Es un Charger 71. Y ahorita les voy a explicar por qué tiene esta apariencia. No se buscó una apariencia así desde el principio. De hecho, el auto estaba pintado. Lo dejé abandonado un tiempo, mal hecho de mi parte, a la intemperie. Y pues se dañó toda la pintura. Entonces, tenía varias opciones, regalarlo, venderlo al kilo, porque sí se deterioró mucho. Sin embargo, pues decidí volverlo a como que a la vida, pero ahora de forma distinta. Entonces le quité todo lo que tenía de pintura, de primer y de pasta. Quería saber cómo estaba por abajo. Y cuando realicé ese trabajo, me invitaron a una de las exposiciones que a veces hay en coche, y bueno, llevé el auto. Y sucedió algo muy padre, porque la gente como que veía cómo es un auto viejo por abajo. Si ustedes ahorita cuando vean las tomas van a ver que tiene pues golpes, aquí tiene unos golpes que se les dieron en algún momento. Este auto ha tenido como 40 dueños, o sea, la factura está ya casi desbaratada, pero bueno, y cada uno de los dueños pues le hemos hecho algo, ¿no? Ha tenido algún... Entonces ver este coche es como si estuviera desnudo, como si nosotros nos desnudáramos y viéramos pues cuando me caí en la... Tengo una cicatriz en la rodilla, en el codo, en la cabeza, o me hicieron una operación. Exactamente así se ve el coche. Seguramente muchos autos antiguos son así por abajo. Entonces llamó mucho la atención y en ese momento fue que decidí dejarlo en lámina. Después lo recubrí con pintura transparente, que es algo que no se lo recomiendo, porque el calor de la lámina con la transparente lo quemó. Entonces, ¿por qué no trae el primer, no? Entonces, a la segunda lijada, volví a quitar todo y le puse un antioxidante que se llama Penetrol, que lo encontré. Y con eso, amigos, miren, ha funcionado muy bien. Se le cae tantito, se le raya algo, con brocha. Ni siquiera es con pistola lo que ustedes ven, es con brocha, se lo puse y lo tengo en casa, y en cualquier momento le pasa algo y le pongo una brochita con brocha y ya. Porque pues yo no tengo el presupuesto para estar arreglando la pintura, ¿no? Cada vez que se nos raya, y ya ven que los compañeros traen unas joyas de autos, yo los admiro, todo el empeño que le ponen a que quede original. Yo tomé otro camino. Tomé esta opción, no es para todos, porque luego van a ver todo el coche, yo ya no lo puedo volver original. Yo tomé este destino, pero no me arrepiento, porque aparte me entretiene mucho, ¿no? Entonces, hablando de la apariencia, cómo se ve en lámina y cómo se ven los parches y bueno, todo, llama mucho la atención y me gustó así. Entonces, así se va a quedar. Oye, José, ahorita que dices de que llama mucho la atención, cuando veníamos para acá, te lo chulearon varias veces. Sí, eso pasa siempre. Llama mucho la atención a la vista. Y ni siquiera tengo que decir que voy a echar lámina, porque solita la gente se va. Se van quitando otros. Y muchos, sobre todo compañeros de la raza fuerte, les gusta mucho. No les gusta mucho a otras personas que, como digo, tienen unas, van por la excelencia, ¿no? Ahí sí hay un contraste muy duro. Pero cuando entro a colonias populares o voy en el periférico, creo que a la raza es lo que le gusta mucho ver.
un auto que se llama Muscle Car, pero que tenga esta apariencia ruda, ¿no? Exacto. Ok, platícanos ahora de las modificaciones que tuviste que hacer para montarle esos rines que trae ahorita. Ah, bueno. Mire, al ratito vamos a hablar de la carrera panamericana, porque el objetivo de este coche es que entre a la carrera panamericana. Y ahí te piden, en este caso es la histórica C, su categoría, que tenga rines 15 y que tenga una cama de hasta 8 pulgadas. Y yo traía una cama más grande en los de adelante y en los de atrás. Entonces conseguí unos rines por Mercado Libre, muy baratos, creo que eran de una patrulla. Pero el offset estaba acá, estaba muy afuera, entonces la llanta se metía mucho y rozaba con el puente y con el caliper y no me funcionaron. Y lo que hice fue cortar el centro, lo corté de aquí y lo metí y volví a soldar, ¿no? Hay compañeros ahí, los doctores, que lo hacen. Yo, en mi caso, pues con otro amigo me aventé a realizarlo. Un amigo soldador, por cierto, no puede ser cualquier soldadura, ¿no? El soldador tiene que especificar la dureza y la rigidez. Entonces, como hice el corte aquí, me quedó una cosa muy rara al cortar. Y yo había visto unos rines que usan los coches de dragster, que aprietan la llanta, o sea, la llanta no se mete, sino va por fuera y la aprietan con unos aros similares. Esa idea yo la tomé, le mandé a esa, sí, yo no la hice porque es corte láser, mandé cortar esto y barrené la pestañita que me había quedado fuera con barrenación aquí, perdón, pestañita que me quedó por dentro con la barrenación de este por fuera y le metí 32 tornillos igualmente para que se viera la rudeza. Y ya después hice este centro y aquí con orificios para que pueda yo meter la llave y pueda salir y darle una formita más ruda. Pero bueno, salió bastante económico, me funcionaron los rines y ya está. Y ahora es parte de la personalidad también de este auto, ¿no? Así es. Ok, me platicabas de la historia de ese aleroncito. Ah, sí. Bueno, miren, hay gente que vende este alerón, los alerones del Charger, cuestan 2.400, 2.500 y trae unos postes, ¿no? Y vienen las entradas. Yo lo conseguí en un auto que estaba ahí abandonado, que ya lo iban a echar al kilo y me costó 300 pesos. Y luego el soporte, estos soportes que ustedes ven, salen de los sobrantes que me dieron cuando hice los rines. Me sobraron unas pruebas, entonces agarré esas pruebas, las invertí esto y perforé y barrené para que tuviera, el alerón tiene hasta, le he encontrado yo, hasta 20 posiciones distintas, es decir, se puede mover hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y tiene diferentes grados de inclinación. Pero bueno, salió de lo que es, me sobró de una cosa, lo tomé para hacer esta idea. Y aquí también tiene los seguros, te lo piden en la carrera panamericana, tanto seguros en el cofre como seguros en la cajuela. Y en el mercado hay marcas que te venden seguros, pero una vez yo estaba andando en bicicleta también, de hecho al rato voy a hacer ejercicio, perdón la facha, pero bueno, así fue ahorita. En un taller de bicicleta tenían un cinturón de normal que lo habían hecho de una llanta. Me llamó mucho la atención y busqué a la persona y nunca me dieron el teléfono. Entonces, pues bueno, pues agarré una de ahí mismo en el tallercito, ya las que son para la basura, me vendieron 10 pesotes me costaron. Me conseguí estos, sí, estos me costaron 50 pesos, estos seguritos. Y yo mismo le armé los seguros, tanto de la cajuela como los del cofre. Y me salió bastante económico y la idea es que funcione, ¿no? O sea, es tomar cosas que tenemos a la mano, reciclables, pero que funcionen, hacerlas funcionales. Oye, también me decías que esta idea
surgió antes de que saliera la última película de Mad Max. Ah, sí, correcto. Para ¿cómo les puedo explicar? Ahora cuando se ve el coche, cuando la gente ve el coche en exposiciones o en la calle, dicen que son como los de Mad Max, y no fue así. O sea, yo no vi la película y dije, lo voy a poner como Mad Max, sino se fue, yo ya tenía el coche así antes de que saliera la película. Oh, cuando salió la película, bueno, pues fue maravilloso ver que esa misma idea se puede reproducir en otros países y que la tomaron para sacar esos fabulosos... Y yo creo que autos. Le llamaba más la atención a la gente, ¿no? En ese momento, cuando estaba en boga la película. Cuando ven este coche, la relación que tienen es de Toretto. O sea, lo dicen Toretto, dicen Rápido y Furioso, dicen La Carrera de la Muerte, que es una película que no he visto. Creo que es una carrera en la cárcel, algo así. Sí, pero bueno, así es. También lo asemejan. Y Mad Max. Es la relación más directa es Mad Max. Claro, Mad Max le pone aquí, le puso unas cintas así con como vendas, ¿no? Y yo las traía más o menos parecidas, pero eran cintas mira. Estas son cintas que van en los mofles de las motocicletas y todo así lo tenía. Pero tengo dos niños, pero tiene asbesto y pica pica. Entonces salía todos picoteados y todos rascándose, y bueno, se los quité, ya le puse estas cintitas bastante económicas, pero protegen a todo el roll bar. Oye, platícanos de los asientos. Ok, este es un contraste muy interesante en el coche. Tiene cosas, como les dije, de recicladas, pero la carrera panamericana te exige ciertos aditamentos que no pueden ser ni reciclados ni inventados. Tienen que ser de una marca por su homologación. Vamos a ver, digamos, estas rejas aquí tiene su homologación FIA y es una marca reconocida, entonces se la pide. Lo mismo pasa con los cinturones de seguridad y los asientos. Los asientos son una marca que se llama Kirkey. Esa marca son los que utilizan los coches NASCAR. No, hay diferentes modelos, ¿no? Ya la NASCAR ya aquí tiene su Handy Vice. O sea, son más sofisticados, pero es la misma marca canadiense. Y son de cubo, son rígidos, no los puedes reclinar, no los puedes recorrer, no deben de tener rieles, deben de estar sujetos a la carrocería y van en una posición del piloto. El que se vaya a meter a pilotar tiene que colocarse. Es decir, yo mido 1.69, una persona de 1.85. No cabría ya aquí, habría que hacer la modificación para que entrara, ¿no? Y por eso son esos asientos. Son bastante caros, sí. Bueno, amigos, bienvenidos a mi oficina. Aquí es donde hemos hecho otras cosas. Bueno, he realizado, soy solo. Lo primero que se puede apreciar es la modificación en el tablero. Se retiró el tablero original que tenía todos los instrumentos en una sola placa y no eran todos los que se necesitan. Entonces, pues, se realizó el tablero y se le pusieron los instrumentos adecuados. También, esto que ven del volante es un sistema quitapón. No es sangronada. Es porque si está colocado, tú tienes que salir en un incidente. Tienes 10 segundos, te lo piden, para que puedas salir del vehículo. Entonces, con asientos rígidos y el volante fijo, sería muy difícil poder salir. Entonces, por eso los autos de competencia tienen el sistema quitapón, que en este caso conservé la columna, adapté el sistema, se lo adapté al volante y ya pude lograr esa secuencia. Los pisos tienen su piso original, pero le puse un antiderrapante. Y vamos a pasar de este lado. Esta palanca, ahí sí se las voy a presumir, es un modelo argentino de la marca Colino Machines. Y se llama una secuencial en vertical. Funciona de la siguiente forma. Aquí en posición arriba, este émbolo, estamos en neutral. Si empujamos, entra primera. Jalamos segunda. Empujamos tercera y jalamos cuarta.
Entonces evitamos ahí hacer la H, que en las otras palancas a veces se traba, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustó el sistema. Y aparte, bueno, pues el diseño parece un brazo robótico, ¿no? Está bastante rudo y fueron las dos cosas por las cuales me gustó esta palanca. La reversa es otra palanquita que está acá atrás. Ahí está la reversa. Está independiente de estos émbolos. Ahí estamos. Y después, bueno, puse una consola central. En ella tenemos lo siguiente. Tenemos este arrancador MDS, que es de competencia, te lo piden, porque aquí te pueden controlar las revoluciones a las cuales puede funcionar. Entonces, ya en competencia te pueden decir, puedes funcionar a 6000, a 7000, dependiendo, ¿no? Luego tenemos aquí, este aquí, como lo van a ver, es el que da la marcha, es un botón de arranque. Este es el obturador para el extintor, que va colocado aquí, pero ahorita lo mandé a recargar porque ya se le había acabado la carga y siempre debe estar a la mano. Entonces, cuando tú obturas este, a ver si se alcanza a ver, sale, este es un aspersor que va, debe ser hacia el piloto, tiene aquí uno hacia el copiloto, tiene uno atrás en el sistema eléctrico, aquí atrás del tablero, y tiene otro acá arriba, también para la controladora, que ahorita se las voy a explicar, y dos en el motor. Entonces, si hay algo de incendio, tú obturas aquí, o se puede obturar de la parte exterior, que te lo piden por reglamento. Luego tenemos el cortacorriente. Este corta la corriente. Aquí le acabamos de poner corriente con esta palanquita y se prende el foquito, me indica que ya tiene, o la quito. Y uno también en el exterior, que también te lo piden por reglamento. Y bueno, esta parte de aquí, les cuento que tiene dos tanques de gasolina el auto, porque yo necesito tener como 100 litros disponible, 100, 120 disponible para cada día de competencia de la carrera panamericana, por la cantidad de kilómetros que se recorren. Y alrededor, este coche va a dar alrededor de 3 kilómetros por litro, 3 o 2 kilómetros por litro. Entonces no me era suficiente con el tanque original y le puse otro que está en la cajuela de una combi, que también ese salió muy económico. Pero lo que hago aquí es abrir o cerrar el flujo. En este caso tenemos activado el tanque 1, que es el original, pero lo puedo cerrar y me puedo pasar al tanque 2. O los puedo tener abiertos los dos, o por seguridad, más bien lo hice por seguridad, puedo mantener cerrados los dos. Si hubiera incendio en la parte de adelante, pues cierro aquí el flujo de gas para evitar que el accidente sea mayor, ¿no? Una explosión o algo así. Estas dos chicotes ahorita no están en funcionamiento, pero traigo unas Y, que no recuerdo el nombre en inglés cómo se llaman, que me cortan el flujo de escape. Estos ahorita los tengo abiertos aquí atrasito, ahí están abiertas, cut out, algo así se llaman, o de aquí los modifico y mando el flujo para atrás, donde tengo unos silenciadores, y entonces me reduce el ruido, ¿no? Pues sobre todo vivo en una casa, en una colonia, hay gente grande, o vas a un hospital, está cerca, entonces reduces el ruido para que no moleste a la gente. Ya cuando estás en competencia, pues entonces sí abres los escapes y te ayuda a liberar el motor y te da un poquito más de caballitos. Pero es lo que tenemos en esta consolita. Luego, como les comentaba, en la parte superior, bueno, si traes los cinturones y ya vas en competencia, este auto es muy largo, entonces vas totalmente sujeto y los controles, si los pusiera en otro lado, me quedaba muy lejos y aquí ya no me cabía, ¿no? Entonces me diseñé algo, porque yo me dedico tal vez al audio, y en el audio hay unas cosas que se llaman snake, que es como extensiones largas donde llevas los micrófonos y se lo llevan a la mitad de la explanada y desde ahí controlan, ¿no? Pero por el snake, pues llevan toda la secuencia de los micrófonos y los controlan aquí. Lo mismo hice, me conseguí un cable en el centro que llevaba 40 hilos en un solo cable, lo conecté de aquí y me lo traje para acá. Y entonces aquí hice una relación
de todo lo que es eléctrico. Por ejemplo, todos estos botones de aquí prenden los sistemas de luces. Este prende los cuartos, este prende los, no son luces, pero son los motoventiladores. Este es de emergencia que lo puse. Este prende las luces, cuatro faros hiper LED que le puse en vez de los originales, porque los originales, como ustedes saben, los autos antiguos, los focos ya no tienen la intensidad, ¿no?, necesaria. Entonces, eso se los cambié y aquí los controlo. Este me controla la apertura de las pestañas, que ese sí es el sistema original del coche. Abren y cierran las pestañitas con este. Y estos son otros dos faros que trae al centro, que son, digamos, para si no quiero usar ni los cuatro hiper LEDs, ni abrir y cerrar las pestañas, perdón, pues me voy con este. Se prenden y veo perfectamente en la noche, ¿no? Estos también tienen para neblina, están muy padres estos. Bueno, y aquí vienen para los limpiaparabrisas. Con esto prendo el coche, con esto los obturo, son como de palanquita de avión. Foquito interior. Con esto prendo algunas cosas, algunos medidores, y con esto sigo prendiendo medidores. Y este, sobre todo, es muy importante. Este es una bomba eléctrica. Es decir, si a mí me fallara todo este sistema, que me ha fallado, como estoy a prueba y error, el que puse, me coloqué, cierro todo, cambio válvulas, quito una manguera, nada más quito una brazadera del carburador, le pongo otra y prendo esta bomba, que me funciona con el tanque 2. Esto es de emergencia, por si me falla, me quedo en la carretera, en la competencia, por cuestión de gasolina, o tengo un fallo aquí de válvulas, la cierro y me voy con esto. Entonces, este es el de emergencia de la gasolina, ¿no? Es el sistema 2 de la gasolina. Y bueno, tengo aquí una bocina que, ustedes disculpen, pero a mí me gusta mucho la música, sobre todo la música cubana, y me gusta manejar con música. Y es una bocina como las que podemos tener en casa, ¿no? Se llaman autoamplificadas. Entonces se la adapté, está alimentada con un inversor que está colocado en la parte de atrás y con dos baterías. Ahorita solo tengo una batería. Y en la parte de atrás tienen una placa estas bocinas. Entonces yo se la quité y me fijé que podía cortarla. Entonces le corté la placa y con cables se los lancé y la placa de la bocina de los mandos se la puse acá atrás, aquí adelante. Entonces, ustedes fíjense cómo, si tienen una bocina autoamplificada, esto es lo que va atrás de la bocina, pero yo se la quité y la coloqué aquí para poder manipular. Pero aquí surgió algo muy interesante. Cuando tú vas en competencia necesitas una intercomunicación con tu copiloto porque el ruido del coche es mucho. Entonces voy a utilizar estas dos entradas de audio, de Canon. Las voy a adaptar hacia el micrófono y los audífonos y van a salir por aquí. Entonces, aparte de mi bocina, de mi música, todo eso me dio la oportunidad de cómo generar un sistema de intercomunicación entre piloto y copiloto. Sé que todo eso lo pueden vender, pero como les digo, no tengo presupuesto. Y entonces van saliendo ideas de cómo puedes solucionar las cosas, ¿no? Sin tanto presupuesto. Entonces, así como de tráiler, pero miren, si lo ponía en otro lado, me distraigo, ¿no?, de la carretera. Entonces aquí me queda muy, muy, muy a la mano. Y este me lo traje de Perú. Hice un viaje a Perú, entonces, pues me lo regalaron ahí. Es de mi cordón de la suerte. Ahí está, amigos, como ven, este Charger modelo 1971 que lo están preparando para poder participar en la carrera panamericana.